Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo importante los tres puntos el día de hoy. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro, vamos a jugar. Ahí se vienen los titulares para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Si no nos equivocamos, era un 4-3-3, pero sin extremos. Ojo, el equipo jugando bastante junto en la mitad del campo. Los tres hombres de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal, no hay duda alguna. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Arranca nuevamente el partido, 1-0. Lionel Bangioni transporta la pelota a zona de ataque. Rogelio Fremori pierde el control del balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Buen centro. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. A ver qué logra hacer Monterrey desde el tiro de esquina. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Pineda. Edwin Hernández. Esa pelota regresa. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha rechazado el arquero. González. Se acerca a zona de ataque. Es buena esa pelota. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Pineda. Rodolfo Pizarro. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Pereira. Pineda. Lleva la pelota a zona de peligro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ha perdido la pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Rodolfo Pizarro. Y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños. Happy birthday to you. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pineda. Como robarle un caramelo a un niño. Lionel Bangioni. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Rodolfo Pizarro. Pineda. Otra pelota bien dada, compañero. Entra en zona de peligro. Pizarro. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Medina. Entra el jugador y quizá tenga una. Para reducir distancias. Esa pelota al travesaño. A jugar el fútbol con las manos. Jair Pereira. Hernández. Rodolfo Pizarro. Se acerca y crea peligro.
Llega cortando bien y recupera. Logra mantenerse de pie. ¡A volar esa pelota! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Carlos Sánchez. Dorlan Pavón. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Aplica la ley de la ventaja. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Rogelio Funes Mori. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Ahí está para descontarlo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Rogelio Funes Mori. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten, que no vale nada. Muy buena devolución. Pineda. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Pineda. Jesús Sánchez. Lo dejó como estaca en sembradío. El jugador recibe apoyo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Sánchez. Lleva la pelota a zona de peligro. Atento con el pase, bueno. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Rayados que quiere aprovechar esto. ¡Bosanta! Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Vámonos al... Desde el Stadium Olympic, arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Rogelio Funes Mori. Entra en zona de peligro. Pierde el control del balón. Hernández. Rodolfo Pizarro. No logra pasar bien la pelota. Se acerca a zona de ataque. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Pineda. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Rodolfo Pizarro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡El disparo! Fuera de juego. El técnico le dijo al jugador, yo te bajo el pulgar, hoy no estudié al banco. Es una pena, Fernando, porque esto afecta realmente anímicamente al jugador, pero bueno, ¿quién no ha tenido un mal día? Lionel Bangioni. Rodolfo Pizarro. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Pavón! Se cruza bien para evitar que el disparo pase.
Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Rodolfo Pizarro. Controla la pelota y sigue. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Brizuela. Vaya chanfle que le metió a la pelota. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Isaac Brizuela. Interceptando el pase. Aquí puede haber una oportunidad. Ambicioso, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí la tiene y es suya. Entró, gol. Gol. Ha provocado un impacto a partir desde el banco. Le han encontrado su juego. ¿Y qué esperaban si no hay arquero, Marito? Sí, estaba, pero ¿dónde? Ese es el problema. Mira que era complicadísimo para el arquero. El primer remate lo rechaza, pero este segundo ya no pudo. Está intentando por el costado. Sigue sin parar, gana terreno. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Rodolfo Pizarro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se va a quedar nomás. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué querés que te diga? Estaba muy cerquita. Aquí va a ser el arquero. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Carlos Sánchez. Lleva la pelota a zona de peligro. La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja. Se viene el centro. ¡Prepara el cañonazo! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. No creo que este haya sido el final que esperaban. Dorlan Pavón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se puede armar la contra. Sigue en movimiento, no cae. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Al palo! ¿Podrá cruzar la pelota? Ahí lo deja atrás. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Y ahí llegan para ayudar. Pereira. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí va, habilitado para definir. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Un robo enorme, limpito. Rodolfo Pizarro. Quedan 8 minutos por jugarse. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡El arquero lo ha parado! Ha mejorado, ha despertado. Pineda. Fácil recuperación del balón. Mucha ambición en ese disparo. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué bien llegó a atacarla de cabeza! Se va cerca del palo. ¡Qué bien que le pegue este jugador de cabeza! Pero se le fue desviada. Jesús Sánchez. Pereira. De nuevo se apoya en su compañero. Entra en zona de peligro. Atrapadón del arquero.
Le están sumando 2 minutos de agregado. Dorlan Pavón. Pucha el segundo poste. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota se ha estrellado en el palo, saque de arco. Termina el partido en este